Hola, soy Rebeca y este es el canal de Rebeca Cocinitas. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar una receta todoterreno que nos sirve para un montón de cosas. Se trata de una salsa boloñesa. Queda deliciosísima y es muy fácil de preparar. Es perfecta para pizzas, pastas o para incluso a los que nos gustan las salsas y somos salseros, mojarla con pan porque como lleva carne y tiene mucha sustancia, llena muchísimo. Así que nada, si te quieres quedar a ver cómo hacemos esta rica salsa boloñesa, no te muevas de ahí porque comenzamos. Un ramillete de perejil fresco o si no tenemos, pues perejil seco. Dos dientes de ajo, media cebolla, aceite de oliva, pimienta blanca molida y pimienta negra para moler, una zanahoria, 400 o 500 gramos de tomate triturado, sal, un vaso o 200 mililitros o 250 mililitros de vino tinto, azúcar y 500 gramos de carne picada, 250 gramos de carne picada de cerdo y la mitad de ternera. En primer lugar, pelamos la zanahoria. Ahora vamos a partir la media cebolla en trocitos muy finitos. Una vez que tenemos la cebolla, vamos a hacer lo mismo con los ajos. Los vamos a partir muy chiquititos. Y ya tenemos la zanahoria, la cebolla y el ajo listo. En una olla vamos a poner aceite de oliva y mientras va calentando el aceite que tenemos en la olla vamos a ir cortando el perejil. Y cuando ya lleva un minutito el ajo vamos a ponerle la cebolla y también la zanahoria. Y esto lo vamos a pochar muy bien. Y cuando ya tenemos la cebolla lista y la zanahoria medio pochadita, vamos a ir añadiendo la carne. Cuando ya empieza a estar la carne prácticamente hecha, vamos a añadirle pimienta blanca molida. Y también le vamos a añadir unas vueltecitas de pimienta negra para moler. Una vez que tenemos la carne lista, vamos a añadir el vaso de vino tinto. Mezclamos un poquito y vamos a reducir el alcohol. Una vez que ha evaporado el alcohol, vamos a añadir el tomate triturado. Y vamos a poner a fuego bajito esta mezcla. Por último, vamos a añadir una pizca de sal. En este caso vamos a añadirle bastante porque a la carne no le hemos echado las verduras tampoco y al tomate obviamente tampoco. Y vamos a añadirle también una cucharadita de azúcar. Esto servirá para quitarle el amargor o la acidez al tomate. Ahora sí, mezclamos y vamos a dejar, como he dicho, a fuego lento aproximadamente 30 minutos. Y han pasado 20 minutos. Como veis, ha reducido bastante la salsa y este es el punto que buscamos. Vamos a probar que esté bien de sal. Y si le hace falta, pues le añadimos un poquito más. Y si no, ya es hora de retirarlo del fuego. Así que estaría listo. Y este sería el aspecto de nuestra salsa boloñesa. Queda deliciosa, os lo aseguro. Así que anima a que preparéis la receta. Y yo, como siempre, voy a ver cómo nos ha quedado. Bueno, cocinillas, ya hemos terminado nuestra salsa boloñesa. Queda ¡mua! Y huele la casa súper bien. Yo, como siempre, voy a preparar la receta delante de vosotros para que veáis cómo me ha quedado. Bueno, que ya os digo que está deliciosa. Y antes de nada deciros que este vídeo, si queréis dejarlo aquí, me parece perfecto. Porque podéis utilizar esta salsa para cualquier pasta, pizza, lo que queráis. Pero está hecha con el hecho de poder hacer más vídeos en cadena
para que los vayáis viendo, porque voy a hacer una pedazo de pizza boloñesa que os vais a chupar los dedos. Así que bueno, ya dicho esto, voy a probar a ver cómo nos ha quedado. ¡Mmm, qué rica! ¡Mmm! Es deliciosa, súper jugosa, tiene un sabor tan bueno, de verdad. Yo animo a que preparéis la receta porque os va a encantar, seguro, seguro, seguro. Así que nada, cocinillas, si te ha gustado, manita arriba, suscribiros al canal, compartid la receta y sobre todo, si no os queréis perder la próxima que va acompañada de esta, ver el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!